Pues nada, muchísimas gracias por la introducción maravillosa y muchas gracias a la Asociación de Educación Ambiental por darme la oportunidad de venir a hablar de cómo desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente enfocamos la educación ambiental. Me parece que es un tema fundamental, me parece que es un tema en el que tenemos todavía mucho que avanzar, creo que estamos muy en pañales y por lo menos que reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y reflexionar también sobre su efectividad y sobre la falta de tiempo que tenemos, el poco margen de maniobra para realmente empezar a cambiar a una sociedad que tiene que vivir más de cara a la naturaleza en lugar de lo que está haciendo actualmente, que vamos, la tecnosfera vive totalmente de espaldas a la biosfera y así nos va, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tengo una presentación con muchas imágenes y he hecho el cálculo de cuánto puedo hablar por cada una de las slides y solamente me da para 2 minutos y medio. Entonces, voy a intentar no extenderme más del tiempo que tengo para hablar, que me parece que es de una hora, ¿no? No, un poco menos. ¿Un poco menos? ¿De cuánto? Además, 40 minutos, madre mía. Bueno, pues intentaré ir lo más rápidamente posible. Esta es una imagen que hemos elaborado desde la Fundación para un proyecto con nuevas tecnologías, que es una plataforma en Internet y que tiene una parte de un juego en el que hay un personaje que se llama Little Félix que va llevando a los niños a lo largo de todo el juego, ¿no? Y está con su loba Sibila. Y bueno, pues me ha parecido adecuado sacar esta imagen un poco la actualización de lo que es el personaje de Félix y además como niño y un poco como guía para otros niños para acercarse a la naturaleza. Y también me ha parecido muy importante sacar una cita de mi propio padre, porque yo creo que nadie mejor que él para explicar cómo era y características de su personalidad y para hablar de su vida y de lo que más le marcó. Porque para nosotros, como fundación, con el nombre que tenemos, evidentemente nuestra fuente permanente de inspiración y nuestra referencia absoluta es él, es su mensaje, es su visión, pero es también su propia vida, ¿no? Cómo se forjó el fenómeno de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, bueno, esto es una cita de mi padre que dice: «¿Qué mejor singladura que retrotraerme una vez más a mis años infantiles y juveniles, a lo que he llamado muchas veces mi agreste infancia? Infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre con alguna pregunta que hacer a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra, a las nubes y al sol, a la hierba y a los animales». Esto casi podía acabar ya de hablar, porque sintetiza, voy a extenderme, ¿no?, y voy a intentar desarrollar, pero esto sintetiza al 100% lo que nosotros entendemos por cómo habría que hacer educación ambiental y por qué la educación que tuvo mi padre como niño dio lugar al fenómeno de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues evidentemente una de sus fuentes de inspiración más importantes es su infancia. Él se remite constantemente en los programas de radio, cada vez que le hacen entrevistas, a lo que él denominaba su infancia libre y montaraz. Fue lo que sentó las bases de su carácter, de su búsqueda, de su sensibilidad y de un sentido de pertenencia a la naturaleza. Lo que más sorprende quizás de la infancia de mi padre es que no se escolarizó hasta los 9 años. Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque estamos metidos en proyectos de educación, como vais a ver luego. Y claro, una persona con la capacidad intelectual que tenía mi padre, que no se escolarizaba hasta los 9 años, cuando parece en la sociedad actual que a los niños hay que escolarizarlos cuanto antes mejor y que hay que empezar a meterlos ya a lecciones de lectoescritura, de matemática, de empezar a llenar un poco su cabeza, ¿no?, de lo que entendemos hoy día por la educación, que como sabréis todos vosotros, que imagino que estaréis metidos de algún modo en educación, la raíz etimológica de educación es educere, que es sacar, es ayudar, acompañar en ese proceso en el que el niño saca lo que ya tiene dentro. Y la educación hoy día, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, está muy orientada a meter todo lo contrario, ¿no? Tabula rasa, nos vienen los niños con el cerebro desprogramado y nosotros nos vamos a dedicar a meter la información dentro.
Después, posteriormente, quizá en una etapa de madurez en la que ya estaba más preparado para un desarrollo intelectual, pues le mandan a un internado a los 9 años y estudia la carrera de medicina, ¿no? Entonces, él tenía ya las bases, los cimientos de su infancia, esos primeros años de vida de todos los seres humanos, que se está planteando científicamente y neurológicamente, que son sobre todo los primeros 3, pero vamos, yo creo que los primeros 7, 8 definitivamente son lo que sientan los cimientos de lo que va a ser ese futuro ser humano, ¿no? Eso es lo que le va a dar autoconfianza, eso es lo que le va a dar también un sentido de libertad, un sentido de poder cuestionar las cosas, un sentido de creatividad, toda una serie de principios y de valores que yo creo que quedan sembrados en esos primeros años de infancia. Después se pone mucho más énfasis en un desarrollo intelectual y un poco la sociedad, yo creo que adolece de un desequilibrio entre lo que es el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual, un desarrollo más holístico, yo creo que es lo que ahora mismo necesitamos, ¿no? Pero estamos claramente volcados hacia lo intelectual. Sin embargo, como hemos visto, ¿no? Pues mi padre tuvo esos primeros años de infancia en una familia extendida que era, al fin y al cabo, un pueblo en la provincia de Burgos, en Poza de la Sal, donde todo el mundo se conocía, con ese sentido de seguridad y de arraigo que da conocer a todo el mundo en una comunidad, y luego con el resto de sus amigos, pues tenía el mundo entero a su disposición, lleno de estímulos para descubrir, para experimentar, para preguntar esas cosas, como decía él, pues a la línea del horizonte, ¿no? Pero posteriormente el desarrollo intelectual sí que él también lo agradeció muchísimo, y de hecho él era una persona que hacía mucho énfasis en el desarrollo intelectual. O sea, él también era muy de la línea griega de mens sana in corpore sano, pensaba que era muy importante ejercitar el cuerpo, hacer deporte, estar cerca de la naturaleza, pero tener también la mente bien entrenada, ¿no? Y desde un punto de vista además de entrenamiento, casi como si fuera un músculo. Y el estudiar medicina, él mismo decía que le permitió entender la naturaleza como una extrapolación del cuerpo humano, un todo interdependiente donde cada pieza tiene una razón de ser. Y esto es en los años 40, es decir, es muy, muy anterior al concepto de Gaia. Otra de las fuentes definitivas de inspiración que le acompañaron a lo largo de toda su vida hasta el día en que falleció fue la cetrería. La cetrería es algo que él mismo decía que le permitía seguir conectado con lo salvaje y con lo libre, ¿no? Yo creo que ahí, desde el punto de vista de la educación ambiental, es muy importante que transmitamos la naturaleza no únicamente como una identificación de las aves, los hongos, un sistema que funciona, pues un ecosistema, sino también desde lo intangible, ¿no? Desde cómo a nivel emocional la naturaleza es algo que es un misterio, que nos acompaña, que nos acoge, que nos genera preguntas profundas, ¿no? Que evoca lo más libre, lo más salvaje también. Entonces, él se remitía constantemente como mirando profundamente en los ojos de un halcón, podía palpar eso y eso era una fuente de inspiración permanente para que nos hablara de la manera que nos hablaba de la naturaleza. Y bueno, esto yo creo que simplemente por remarcar, ¿no? ¿Qué ser humano había detrás del fenómeno? Y preguntas que muchos nos hemos hecho. ¿Cómo fue capaz de llegar a tantísima gente, de cambiar la conciencia 180 grados en aquella época? ¿Cómo fue capaz de tener pues audiencias superiores al fútbol en aquella época? Y realmente, hablando de naturaleza, conseguir lo que consiguió. Esto yo creo que lo ha analizado mucha gente, nosotros también lo hemos analizado, pero yo creo que hay algunas características humanas que contribuyen a eso, ¿no? Su pasión, que era tan característica, su curiosidad, que era permanente, casi era una especie de Peter Pan que no había dejado atrás esa curiosidad de niño, y de la misma manera que él se cuestionaba las cosas, hacía que la audiencia con él se cuestionara esas cosas. Una extraordinaria memoria asociativa, esto es una de las cosas que yo desafortunadamente no he heredado, me da mucha rabia porque
porque yo no tengo una buena memoria y él tenía una memoria impresionante y era capaz, sobre todo asociativa, ¿no? De temas de antropología con temas de historia, con temas de genética, de ciencia, iba hilando una historia y además en la forma de una historia donde iba cogiendo conceptos de su propia cabeza pues como si fueran pues cerezas de un cerezo, ¿no? Y simplemente tenía que irlas bajando y asociándolas y luego las hilaba contando una historia. Y un sentido, enormes dotes de comunicación, improvisación, la fuerza de la palabra. Esto es un dato también muy interesante. Yo creo que cada vez más, y más con el énfasis que se está haciendo en la tecnología, somos una sociedad que se comunica mucho a través de lo escrito, ¿no? Sin embargo, mi padre es una persona que apenas escribía. Todo lo que eran artículos, el libro de cetrería, la enciclopedia de fauna, todos los trabajos que él hacía escritos los dictaba. Es decir, él era una persona que la palabra era su vehículo de comunicación y, de hecho, nunca se escribieron guiones para la serie del Hombre y la Tierra. Él, cuando se editaban, pedía que se lo pasaran, una vez editado ya el trabajo, lo veía una vez, cogía el tempo y decía volvérmelo a pasar y grabar. Y sobre la marcha improvisaba lo que era la voz en off. Entonces, yo creo que esa característica improvisada, la no perfección, ¿no? O sea, el humanizar tanto su mensaje, yo creo que es una clave importante de su éxito. Y luego su sentido de libertad, de seguridad y de vocación, ¿no? Ver a una persona que le apasionaba hacer lo que hacía, que disfrutaba tanto con su trabajo, que viajaba por el mundo, que nos descubría cosas, que nos las traía, que además a través de su pasión te hacía vivir lo que él mismo vivía. Pues estas son características que le hicieron llegar. Bueno, las claves de su éxito, una vez más, la atrofalaxia, que es lo que él mismo denominaba que hacía con las mentes de la audiencia, de la gente que le escuchaba. La atrofalaxia es ese fenómeno que ocurre en insectos como las termitas, que se alimentan y no solamente se alimentan, sino que se transmiten feromonas y hacen que el grupo, la comunidad de termitas, funcione como un mismo organismo, ¿no? Porque tienen una comunicación casi boca a boca, casi instantánea. Y él decía que, bueno, él hacía una especie de trofalaxia mental de su sentido del asombro, curiosidad, pasión, libertad, vida, equilibrio e inspiración. También yo creo que fue una persona que desveló nuestra verdadera naturaleza a través del espejo de la naturaleza. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la educación ambiental. Es el conseguir trasladar a los niños que la naturaleza es una prolongación de ellos mismos. No es tanto un ejercicio intelectual cómo aproximar la naturaleza a los niños, como he dicho antes, un ejercicio holístico, sensorial, emocional, muy completo. Y de esa manera, el verte reflejado a ti mismo en esa naturaleza, ese asombro, esa puesta de sol, ese misterio del cosmos, todo eso en el fondo es una prolongación de ti mismo porque somos, al fin y al cabo, vida pensante, ¿no? Y el sentirte que eres parte de todo ello, eso yo creo que es el clic para que alguien se haga adepto a la causa de la naturaleza, a defender lo que es una prolongación de sus propios epitelios, ¿no? de su propio ser. Ya no hay que hacerlo por una vía intelectual, que es lo que hay actualmente, que es a través de legislación, que es a través de esto hay que hacerlo, esto es así, sino que es algo que surge de una forma natural, como le surge a una madre cuidar a su hijo. Nadie le tiene que decir que lo tiene que hacer, es algo que surge de forma natural. Yo creo que ese es el gran reto en educación ambiental que tenemos que traspasar, ¿no? Es el que realmente esa naturaleza entre a formar parte de esos niños y sea algo sin lo que ya no puedan vivir, ¿no? Ya no se puedan imaginar la vida sin eso y defiendan eso a lo que ven que está sucumbiendo bajo los aspectos más agresivos del ser humano, ¿no? Y más destructivos. Y finalmente, pues plantear cuestiones profundas, humanistas, que trascienden edad, cultura o clase social. Esto también es un fenómeno que es digno de estudiar, ¿no? Cómo yo, por lo menos, me he encontrado en mi vida con gente de todos los estratos sociales, hombres, mujeres, con niveles de educación totalmente diferentes, desde catedráticos a gente que no sabía ni leer ni escribir,
y despertó un cariño, un sentido de agradecimiento que claro, que ahí evidentemente había algo en el mensaje que era universal, ¿no? Porque si no, no hubiera llegado a todo el mundo por igual. Con cuestiones tan elementales como de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? El paleolítico, el neolítico y el biolítico, el potencial de la mente global interconectada, la nueva conciencia, sacaba lo mejor de nosotros ensalzando los mejores valores de la humanidad, de ahí su éxito con los niños. Esto es un poco los aspectos más profundos del mensaje, pero lo curioso es que mi padre, esto también es para analizarlo desde el punto de vista de la educación ambiental y de la divulgación, nunca rebajó su nivel del lenguaje. Es decir, él hablaba de gagrópilas, él hablaba de cadenas tróficas, él hablaba de conceptos elaborados con un lenguaje científico. Él hablaba de cuestiones también antropológicas, ¿no? Él hablaba del paleolítico, él hablaba de cómo será el futuro de la humanidad y, sin embargo, nunca tuvo que hacer una traducción al público infantil, que eso es algo que se nos dice mucho, ¿no? Tienes que cambiar tu forma de hablar y adaptarla a cómo te puede escuchar un niño. Él no lo hizo y, sin embargo, llegó muchísimo, ¿no?, a los niños por igual. Bien, pues partiendo un poco de esa base, que no es poco, ¿no?, como punto de inspiración, pues se crea la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente hace aproximadamente 10 años, un poco más, y nuestra visión, nuestra visión es la de Félix, ¿no?, ser un espacio interdependiente de referencia para el encuentro y la comunicación de todos los agentes del ámbito urbano, rural y natural relacionados con la biodiversidad, con el objetivo de trabajar en común por la conservación y la gestión sostenible del territorio. Y nuestra misión es de alcance, pero no podía ser menos, claro, con nuestro nombre no podíamos tener una visión que fuera cualquier cosa. Es la de concienciar a la sociedad para que se implique en generar un cambio que mejore y enriquezca la vida del hombre en el sentido más profundo de la palabra y la del entorno que lo sustenta. Yo creo que aquí es importante que lo primero que decimos antes de hablar del entorno, antes de hablar de la naturaleza, es el ser humano, ¿no? Es un poco como la serie de mi padre, El hombre y la tierra. Es vehicular todo esto a través del ser humano. No es hablar de la naturaleza como algo separado de la humanidad. Son indisociables, están unidos, y de lo que se trata no es de cómo el ser humano puede salvar a la naturaleza, porque el fenómeno vital, vamos, sería muy de una falta de humildad por nuestra parte pensar que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para salvar a la naturaleza? Después de las extinciones masivas que han habido en el planeta, no sabemos siquiera si hay vida fuera del planeta Tierra. Es decir, si fuéramos tan torpes de cargarnos a la raza humana y con nosotros a una parte importante de la diversidad, con toda seguridad volvería a surgir la vida como ha ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle un poco la vuelta a ese antropocentrismo malentendido. No se trata tanto de que nosotros salvemos a la naturaleza como de que la naturaleza nos salve a nosotros, ¿no? La naturaleza puede salvar a la humanidad. Y esto va mucho más allá de conservación de especies, de espacios. Esto trata sobre qué humanidad queremos ser, qué queremos dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, cuando cada vez el índice de depresiones, de ansiedad, de suicidios, de malestar, de aislamiento es cada vez mayor. Es esto lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y ahí es donde la naturaleza yo creo que tiene un rol importantísimo a la hora de enseñarnos y de salvarnos a nosotros y no al revés. Bueno, nuestras líneas estratégicas, que son la huella de Félix, el hombre y la tierra y concienciados. Voy a empezar a ir más rápido porque si no... hay una parte importante de la Fundación que es vincular, y muchas veces se piensa que una cosa está reñida con la otra. Nosotros no pensamos que eso sea así, que es la sabiduría tradicional, nuestras raíces, de dónde venimos, y en ese caso, en muchos casos, esa sabiduría se encuentra en el mundo rural español, que es enormemente rico. Hay un acervo cultural impresionante y hay una forma de convivir con la naturaleza que es natural, y esto es gente que no es un naturalista que de vez en cuando sale al campo, esto es gente, muchos de ellos, no muchos ganaderos, muchos agricultores, que tienen que vivir de la naturaleza y con la naturaleza, desde que eran niños hasta el día de su muerte, ¿no? Es decir, son una hebra más de la naturaleza y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Pero por otro lado,
aprovechar las herramientas de comunicación y las tecnologías más innovadoras, ¿no? Es decir, pensamos que se puede combinar lo mejor del desarrollo de esta tecnosfera y sin darle la espalda, sin olvidarnos de nuestras raíces, el tronco de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y que en todo caso, bueno, pues las nuevas tecnologías y lo más moderno son herramientas, pero tienen que estar bien orientadas y bien utilizadas. Bueno, la pasión es nuestro impulso, ¿no? Evidentemente, porque yo creo que Félix lo marcó todo de pasión, pasión por la vida, por vivir en armonía con la naturaleza. Todos nuestros proyectos tratan de conectar emocionalmente con el público, despertando su curiosidad, sed de aventura e inspiración. Esto es muy importante, bioinspirados, la biomimética, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Todo lo que nos puede enseñar la naturaleza, aplicado absolutamente a todo lo que el ser humano cree que está creando, pero que no puede crear de espaldas a la naturaleza porque perderá la partida, la economía, la sociedad, el sistema socioeconómico, la energía, absolutamente todo se tiene que hacer de una forma bioinspirada. ¿Cómo funciona y viene funcionando durante 3.000 millones de años, creando cada vez más y más diversidad, más complejidad, más riqueza? A partir en principio de lo mismo, de una fuente de energía que es el sol, pero con una economía de esa energía circular, con un aprovechamiento, con una creatividad, con muchos niveles de complejidad, ¿no? Es decir, lo tenemos ahí al alcance de nuestra mano para saber qué aplicar a nuestra sociedad, desde luego no una economía lineal y extractiva, que es la que tenemos actualmente, eso es evidente, ¿no? Pero en el caso de la Fundación, para nosotros es muy importante estar bioinspirados, construir proyectos transversales, esto también es fundamental, esta tendencia que parece que está cambiando cada vez más de compartimentalizar, determinista, de que cada especialidad, lo vemos en la medicina, ¿no? Parece que cada especialidad no se habla con la otra, hay que tener una visión cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el cuerpo humano, global, ¿no? ¿Cómo se entienden las disciplinas entre ellas, cómo pueden aportar las unas a las otras. Proyectos transversales, resilientes y basados en la cooperación interdisciplinar, creando soluciones, que eso es lo más importante, que beneficien a todos los implicados y firmemente enraizados en valores que emanan de la naturaleza. Esta es la línea de la Fundación de Félix en tu escuela, es la línea de cómo queremos transmitir esos principios, esos valores a los niños y que tenemos activo actualmente, que trate de innovar también en la educación y en la educación ambiental, de la misma manera que intentamos hacerlo también con otros proyectos de la Fundación y que sin duda lo hizo Félix en la época en la que vivió, ¿no? La Fundación tiene campamentos en marcha con diferentes turnos, como veis, tiene una serie de fichas didácticas para ayudar a los profesores dentro de lo que es el marco curricular a desarrollar diferentes temas, con espacios y especies protegidas, con razas y variedades autóctonas y con árboles singulares actualmente, y estamos trabajando en extender todo ese material que está a disposición de los profesores de forma gratuita. Y luego tenemos un proyecto didáctico sobre árboles singulares que acabamos de sacar ahora mismo enmarcado dentro de un proyecto LIFE. Pero yo creo que la apuesta más importante que ha hecho la Fundación dentro del campo educativo, que esto es un tema que al principio, cuando se crea la Fundación, durante los primeros 4 o 5 años, había mucha gente que me decía, pero a ver, Odil, si los niños era tu padre, ¿por qué no hacéis más cosas con los niños? Y yo decía, es que tengo que encontrar una línea que, de la misma manera que los campamentos de Montejo en los años 70 fue algo totalmente rompedor, innovador, y que de hecho forjó a muchísimos naturalistas que hoy día están tejiendo esto que entendemos por tanto educación ambiental como conservación, como investigación, ¿no? Salieron de aquellos campamentos. Hoy día hay que hacer algo que sea parecido, pero en el mundo actual, ¿no? Que tenga ese mismo halo de innovación. Y finalmente lo encontré. La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, con una empresa que se llama Interprende y que ha sido constituida precisamente para poner en marcha este proyecto, estamos en proceso de poner en marcha un proyecto que se llama, que hemos bautizado con el nombre de Bosque Escuelas.
Las bosquescuelas es un modelo educativo dirigido a niños de 3 a 6 años y es un modelo en el que lo más innovador es que la naturaleza es el aula. Es decir, los niños van a un colegio normal, como se mandaría a cualquier niño entre 3 y 6 años, tienen un punto de encuentro que luego os voy a enseñar, que es una cabaña, pero están ubicados en un lugar donde dispongan de mucho espacio para poder hacer excursiones, para poder utilizar materiales que encuentran en la naturaleza y que la naturaleza sea el aula. Y están el 90% del tiempo al aire libre. Este modelo, que así a priori a mí cuando me lo contaron, ahora os voy a contar más detalles para que veáis que es algo que es muy serio, ¿no? y que está avalado tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista pedagógico, porque es que lleva ya 20 y pico años instalado en el norte de Europa. Viene de los países escandinavos, que claro, que eso es una cosa que casi a mí me da vergüenza. Yo tengo dos hijos, uno de 5 años y uno de 2 años, y lo primero que se nos ocurre a las madres es preguntar sobre, oye, ¿y cuándo hace mal tiempo? Porque claro, se va a poner malo el niño y cómo lo vamos a abrigar y si llueve y tal. Pero claro, si piensas que esto viene de Noruega, de Suecia, imaginaros el clima que tienen allí, y yo he visto las fotografías y es impresionante. Los niños están al aire libre el 90% del tiempo. Y lo curioso es que el índice de enfermedades es radicalmente menor. O sea, pero un porcentaje, no me acuerdo ahora mismo, pero me parece que es un 75% menor. Claro, al no estar en espacios cerrados, el contagio y luego, claro, también al aire libre pues te curte más, estás más y los niños se ponen mucho menos malos, ¿no? Entonces, es importante qué puede aportar la naturaleza, ¿no? Una inmensa variedad de estímulos, es decir, es lo que vivió mi padre en su infancia, que nunca jamás podríamos aportar en un aula. Materiales continuamente en proceso de cambio. Esto también es muy importante, que los niños puedan observar, además, de forma autónoma, cómo ellos, sin interactuar ellos con esos materiales, los materiales van cambiando. Cambia la temperatura, el agua se convierte en hielo, hay vapor de agua en verano, se caen las hojas de los árboles, empiezan a observar que hay cambios que son ajenos a ellos y que ocurren de forma autónoma, ¿no? Este es el tipo de creatividad, de juegos, ¿no?, que hacen ellos. Un elemento fundamental es que la curiosidad es el motor del aprendizaje en las bosquescuelas. Como he dicho antes, es muy basado en el concepto de que los niños vienen ya con todo el potencial, no es tabula rasa, no hay que meterles dentro la información, hay que acompañarlos en ese proceso de florecimiento, ¿no? Y hay que ser un bastón, hay que ser una guía, pero partimos de la base de que esa curiosidad innata que tienen todos los niños, que todos los seres humanos tenemos, es muy importante no cortar. Eso es muy importante, al revés, promoverlo, ¿no? Como os he dicho antes, este es un modelo que podéis ver en los países que están coloreados en verde, que ya está implantado en esos países. De hecho, en Alemania, que es de donde viene la persona que ha puesto en marcha la empresa, el promotor, se llama Philipp Brückner, es alemán, existen más de 500 y pico bosquescuelas ya en marcha. Y también para niños de más de 6 años, ¿no? Que están ya en escolar, no en preescolar. Y algunas de ellas incluso concertadas por el gobierno. Entonces, nosotros con una empresa de arquitectura sostenible, pues nos han hecho un diseño de una cabaña que impactaría muy poco en el medio, que no tendría cimientos, sería casi como una cabaña prefabricada, y ese sería el lugar de encuentro de los niños. Pero como os digo, los niños muy bien pertrechados, ahí sí que hay una interacción al principio de formación con los padres para que entiendan el tipo de vida que van a tener los niños, que luego os voy a enseñar también un poco cómo transcurre el día a día de los niños en las bosquescuelas, pues se les dan indicaciones, en muchos casos también llevar trajes de pescadores, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de cultura parece mentira, pero en las ciudades es como que hemos perdido, ¿no?, cómo tiene que salir un niño al monte. Estos son ejemplos de cómo aprenden esas mismas nociones de lectoescritura, de matemática, la aprenden pero utilizando materiales que encuentran en la naturaleza.
Otro aspecto también característico es que las unidades están mezcladas por niveles, es decir, los niños están juntos de diferentes edades, están todos juntos y hay un alto ratio profesor-alumno, ¿no? Se valora muy positivamente que exista una alta heterogeneidad y diversidad y eso pensamos que aporta al grupo y hay un profesor por cada 7 niños. Esto también tiene que ver con el hecho de que están al aire libre y que es importante también, por lo menos visualmente, tenerlos a todos localizados, aunque la interacción, como os digo, no es tanto de estar encima y de hiperprotección, sino todo lo contrario, es más de confianza y evidentemente si se detecta una situación peligrosa, pero vamos, yo he visto vídeos de los niños en bosque escuelas en el norte de Europa y es impresionante cómo se suben a los árboles, todo lo que hacen y vamos, yo ya estoy oyendo a la mayoría de la gente, ¡ay, el niño que se va a caer! Y claro, y no se caen, ¿no? Porque en un espíritu de confianza los niños que van adquiriendo esas capacidades motrices luego no suelen tener problemas. Normalmente son los niños, por ejemplo, los niños que tenemos una valla que proteja las piscinas que por ese miedo, ¿no?, de que no va a estar supervisado el niño, se va a caer, se va a ahogar, pues suelen ser los que suelen tener problemas y se suelen caer en las piscinas y no saber cómo salir, ¿no? Si un niño se cae delante tuyo en una piscina, es muy probable que no se vuelva a caer porque ha vivido la experiencia, porque sabe lo que le puede pasar. Es un poco el aprendizaje también basado no tanto en intelectualmente qué tienes que hacer, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y por qué, sino a través de la vivencia y de la experiencia, que desde el punto de vista neuronal, realmente cómo se forja, qué es exactamente el aprendizaje a nivel neuronal, que es el crear nuevas rutas neuronales, está demostrado que estas rutas se hacen mucho más efectivamente y rápidamente a través de la vivencia de los niños de algo, de lo que sacan una conclusión, que a través de la repetición y que tengan que ir memorizando toda esa información. Esto, como he mencionado antes, para nosotros es muy importante, ¿no? Como fundación, con el nombre, con el prestigio, no es hacer una iniciativa independiente y un poco pues que no esté acogida o reconocida dentro de lo que es la legalidad, ¿no? Está homologada por la Comunidad de Madrid y desarrolla competencias establecidas por la LOMCE, ¿no? Como es la comunicación lingüística, competencias de matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Esto es un aspecto también que es muy importante dentro de este modelo, que es el juego libre. Hay, como os he mencionado antes, esto es desde el punto de vista neurocientífico, hay un concepto que se llama el flow, fluir, que está definido como un estado de concentración muy alto en el que el cerebro está muy activo, ¿no? Hay muchos disparos neuronales. Para ello es muy importante, para que los niños entren en ese estado de flow, que es como de estar absorbido completamente en lo que están haciendo, se sientan emocionalmente seguros, tengan suficiente tiempo y oportunidades para entrar en ese estado y no se vean interrumpidos. El colegio o la iniciativa educativa sería bilingüe, a los niños se les hablaría, tenían profesores en castellano y en inglés. Y esto es un poco, como ya lleva 20 y pico años en el norte de Europa, pues se han hecho estudios sobre cómo se adaptan, que es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cómo se adapta luego un niño que sale de una bosque escuela pues a un aula normal, que tenga que sentarse en una silla, en una mesa? Y es curioso porque parece que somos un poco animales de etapas. Existe una etapa que sobre todo la comprendía entre los 3 y los 6 años en la que los niños necesitan moverse mucho, ¿no? La psicomotricidad es algo muy importante a nivel incluso de desarrollo neuronal y pedagógico, es decir, tienen que vincular el movimiento con el aprendizaje. Sin embargo, en una etapa de mayor madurez el movimiento no tiene tanta importancia. Entonces, casi parece como que al haber quemado esa etapa o al haber satisfecho las necesidades de esa etapa, luego los niños se adaptan mucho mejor a lo que es el ambiente de un aula cerrada, bueno, pues los valores, ¿no? Que los niños se concentran en clase, todos los valores
el niño sigue el contenido de la clase y presta atención, el niño hace sus deberes de forma independiente, atiende las reglas. Todos, en todos estos valores han salido más altos los niños que salían de bosque-escuelas que los niños que no venían de una bosque-escuela. Y ya para terminar, pues, ¿y qué tal voy de tiempo? Bien, bueno, para que os hagáis un poco una idea, ¿no?, de cómo sería el día a día en una bosque-escuela. Bueno, pues la llegada, que esto es una fotografía más del norte de Europa, aquí ya no se ve tanto, ¿no?, esto de los padres montando en bicicleta y llevando a los niños detrás, pero bueno, sería la llegada pues a las 8:30, 9:15, un poco como en los colegios normales. De 9:15 a 10:15 sería el periodo más de clase, ¿no?, de clase regular. Luego sería aproximadamente unos 15 minutos de paseo, un tiempo para el almuerzo, se llevan como un pequeño sándwich, ¿no?, una fruta, un tiempo muy importante para el juego libre, es decir, lo que decía antes, ¿no?, se le da muchísima importancia para el aprendizaje a ese periodo, un tiempo para un cuento, para contarles un cuento a los niños y para poder sacar luego conclusiones, ¿no?, de eso y dejar que los niños pregunten, interactúen. Luego un paseo de vuelta, una recogida en primera instancia pronto, a las 2:00, 2:15, y si no, pues una recogida al final a las 4:00, 4:30, pues como ocurre con la mayoría de los colegios. La primera bosque-escuela la vamos a poner en marcha en septiembre de este año en el Boalo, en Cerceda. Y hemos firmado un convenio con el alcalde, que ha hecho una cesión de unos terrenos para que podamos poner en marcha esta bosque-escuela. Y lo que esperamos es que esto sea no una franquicia, porque no es el nombre, pero sí lo que queremos es que este concepto se introduzca en España y que la fundación ayude a emprendedores que quieren emprender en el mundo rural o en las afueras de ciudades y que quieren poner en marcha una bosque-escuela como esta, pues que les podamos guiar. Hay unas clases de formación continua de bosque-escuela. Todo esto lo podéis encontrar en la página web de la fundación, por cierto. Entonces, formar desde a profesores que trabajen en bosque-escuela, emprendedores que quieran poner en marcha algo así, darles también modelos de negocio desde el punto de vista de que esto es también una forma de emprendimiento y de negocio, ¿no? No un negocio para forrarse, pero sí desde luego para hacerlo sostenible y para vivir de ello, ¿no? Y sobre todo lo que pretendemos con esto es que se le dé la oportunidad a niños en España de tener una primera infancia inmersos en la naturaleza y que se respete los ritmos de cada niño, que cada niño se pueda acercar a los estímulos a su manera, llevado por su curiosidad, que se forjen los vínculos con otros niños. Es decir, para mí esto ha sido un descubrimiento relacionándolo sobre todo con la propia infancia de mi padre y pensando que ya tendrán tiempo los niños para llenarse el intelecto de las partes más sesudas de lo que es la educación y que necesitan que se ponga más énfasis en estos aspectos, ¿no? En sobre todo un sentido de pertenencia a algo mayor que ellos, que es la naturaleza, y que esto, yo estoy convencida que los niños que salgan de estos modelos de educación no habrá que convencerles de que tienen que proteger a la naturaleza, sino que será algo que saldrá de una forma absolutamente natural. Muchas gracias.